Ahora mismo tenemos unos ingresos muy sólidos. Es hora de pensar sobre nuestro margen de beneficio y qué áreas podrían beneficiarse de ese dinero. La clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes se han llevado los tres primeros puestos. Leclerc, Sainz y Lando Norris. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Por desgracia, hemos sufrido un par de penalizaciones de parrilla y empezaremos más atrás de lo esperado. Pero bueno.
Volvemos a Bélgica para esta nueva ronda del Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna ganó 6 veces esta carrera y en 2019 Charles Leclerc fue el primero en obtener su victoria inicial aquí desde el triunfo de Michael Schumacher en 1992. Hoy se disputa la carrera de Spa-Francorchamps, un circuito de 7 kilómetros con numerosos cambios de rasante. El circuito se compone de 19 curvas, 9 de ellas de derecha y las 10 restantes de izquierda. Este trazado es ideal para los aficionados de la velocidad pura y dura, ya que la velocidad media por vuelta es de 233 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole. Lando Norris está a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Russell, Hamilton, Max Verstappen y Pérez. Ricciardo, Fernando Alonso, Ocon y Pierre Gasly. Leclerc empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Magnussen, Wang Yuzhou y Bottas. Tsunoda, Mick Schumacher, Alexander Albon y Sebastian Vettel. Stroll, Fittipaldi, Latifi y el nuevo equipo con su titular y piloto. Ya falta poco para la salida, así que volvamos a la pista, donde está todo el mundo preparándose. Aquí estamos de nuevo para disfrutar de otra carrera con David Casas. Hoy va a ser un día duro para los pilotos. ¿Qué debemos esperar de la primera curva? El inicio de la carrera siempre es uno de los momentos más estresantes. Hay que confiar en que todos consigan realizar una salida limpia. Probablemente sea la parte de la carrera más delicada, pues son muchos monoplazas en un espacio muy pequeño. De los pilotos dependerá que no haya incidentes. Has ganado una posición.
esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Estamos ampliando la ventaja sobre el coche de detrás. Le sacamos un segundo por vuelta.
Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Ha sido una carrera difícil en uno de los clásicos, pero ha perseverado y ha triunfado. Dime, David, ¿por qué han logrado vencer hoy? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un stint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Tras una actuación excelente en el Gran Premio, seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. No cabe duda de que se lo han ganado. Vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación. Carlos Sainz aumenta su ventaja en lo alto de la tabla y se acerca al campeonato. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Se lo concedo al nuevo equipo, a su piloto y titular. Han sabido mantener a raya la agresividad cuando había... Las nuevas piezas se han realizado sin problema. Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión.
Concluida la clasificación, repasemos los tres primeros puestos. Verstappen, Leclerc y George Russell. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera en sí. Mañana retransmitiremos. Durante años hemos visto a la apasionada afición holandesa acudir a las carreras celebradas por toda Europa y ahora por fin vuelven a tener un Grand Prix. Damos una cálida bienvenida a toda la audiencia holandesa y de todo el mundo a este Grand Prix de Holanda que está a punto de empezar. El circuito de Zandvoort tiene 14 curvas, 10 de derecha y 4 de izquierda, con numerosos peraltes empinados y cambios de elevación. Un recorrido exigente de 4,2 kilómetros. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. La joven superestrella Max Verstappen comienza hoy en la pole, con Charles Leclerc a su lado. En el resto de la parrilla vemos Russell, Hamilton, Lando Norris y Sainz, Pérez, Fernando Alonso, Ricciardo y Esteban Ocon, Zhou, Bottas, Kevin Magnussen y Vettel, Gasly, Albon, Mick Schumacher y Yuki Tsunoda, Stroll, Latifi, Fittipaldi y el nuevo equipo con su titular y piloto. Ya llega la hora de la carrera. Vamos a fijarnos en la parrilla de salida. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Buena salida. Intenta avanzar.
partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Última vuelta, repito, última vuelta. El coche que llevamos delante nos saca 4,7 segundos. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Red Bull aguarda preparado para celebrar una merecida victoria. David, ¿qué crees que les ha permitido imponerse hoy sobre el resto? Creo que gran parte del resultado se debe al temperamento. Ha sido capaz de mantener la calma cuando todos a su alrededor la perdían. Y eso le ha permitido exprimir el monoplaza para maximizar la estrategia y mantener los problemas a raya. Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera de hoy.
Vamos a repasar cómo está la clasificación de pilotos. Hoy se ha reducido la ventaja del líder del campeonato. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? George Russell. No tengo ninguna duda al respecto. Menuda actuación. Tiene que estar muy orgulloso por todo lo logrado en el día de hoy. Vamos con la clasificación de constructores. No hay cambios en lo más alto, pero tras los puntos de hoy, su ventaja en cabeza se reduce. El equipo Red Bull ha rendido a un gran nivel este fin de semana y mejora su posición en el campeonato. Bueno, hemos vivido un emocionante fin de semana de Fórmula 1. No os olvidéis de uniros para vivir más emociones próximamente. Nuestros costes de mantenimiento son bastante más bajos que nuestros ingresos. Sugiero que empecemos a buscar oportunidades de inversión para gastar ese margen de beneficios. Tenemos un problema relacionado con nuestro piloto. ¿Cómo quieres abordarlo? El departamento me ha comentado que te están muy agradecidos.